You're great.
Hola familia, bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. Nos da mucho gusto poder informarle que vamos a continuar con nuestros servicios todos los domingos a las 9:30 de la mañana en estilo autocinema hasta pronto aviso. Usted podrá ir con toda su familia dentro de su carro y los sugieres le estarán dando la bienvenida a la entrada del estacionamiento dándoles sus notas del mensaje. Si usted trae un invitado, por favor déjele saber al ujier para que le dé la tarjeta de bienvenida y al final le puedan dar su regalo. Cuando usted entre al estacionamiento, por favor no olvide dejar un espacio entre los carros para mantener la sana distancia. Si llega a salir de su carro, por favor no olvide usar su máscara. También queremos dejarle saber que vamos a continuar con la traducción de español al inglés. Así que si necesita su familiar o su amistad un radio de traducción, por favor vayan al auto de Miriam Cabrera, una servidora. En sus notas del mensaje, ustedes podrán encontrar la estación de radio 92.9, en la cual usted podrá escuchar el grupo de alabanza y el mensaje de nuestro pastor. Al final del servicio, por favor, salga por donde entró del estacionamiento y no maneje rápido. Gracias por su atención y su cooperación en esta nueva forma de congregarnos. Mateo 25:35. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. En medio de este tiempo tan difícil, en el cual muchas familias están batallando, tanto económicamente como espiritualmente, te invitamos a que hagas la diferencia. Todos los martes, de 12:30 de la tarde a 2, puedes ayudarnos en acomodar la comida que recibiremos de parte del Banco de Comida de San Diego. De 3 a 5 de la tarde, puedes ayudarnos a repartir comida, así como orar por aquellas familias que así lo deseen. En promedio, cada semana estamos repartiendo 250 despensas para la comunidad de Lemon Grove. Te invitamos a que seas parte. En Encuentro de Amor y Amistad tenemos un grupo pequeño que te está esperando. Los días lunes a las 7 de la tarde con el pastor Enrique, con la serie Desarrollando un Carácter Firme. Los días martes a las 7 de la tarde con la hermana Mario Escutia, con la serie Desarrollando un Carácter Firme. Los días miércoles a las 7 de la tarde con el matrimonio Santana, con la serie Una Fe Audaz. Los días miércoles a las 7 de la tarde con Jorge y Jolie Ruiz, en un grupo de matrimonios, con la serie Amor y Respeto. Los días viernes a las 7 de la tarde con el matrimonio Martínez, con la serie Desarrollando un Carácter Firme. Y los domingos a las 6 de la tarde, en el grupo de Hombres de Fe, con la serie Siete Pilares de la Libertad. Comunícate conmigo al siguiente teléfono. Gracias. En familia, tenemos un programa de discipulado con el propósito de crear estudiantes de la Biblia y seguidores de Cristo para adolescentes y niños en nuestro club de Awana. Obreros aprobados no son avergonzados. Approved workers are not ashamed. El club de middle school se llama Trek y el club de high school se llama Journey. Estos dos grupos se reúnen todos los domingos a las 11 por Zoom y los miércoles a las 7 por Zoom también. El club de niños, TNT, Truth and Training, se reúnen todos los jueves por Zoom de 6:30 a 7:30. El propósito de Awana Club es que conozcan a Cristo, se enamoren de Él, lo sirvan y lo compartan. Para más información, no duden en mandarnos un mensaje. Dios los bendiga.
Buenas tardes, mis amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Es tiempo de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a leer Lucas 21, del 1 al 4, que dice: Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermanos, Jesús reprocha a los ricos que dan lo que les sobra, en tanto que la viuda pobre da todo lo que tiene para vivir. Esta fe de la viuda en Jesús se expresó en un gesto maravilloso de generosidad, porque aunque era muy poco lo que ella tenía, quiso darlo todo. Así, mis hermanos, confiemos en que Jesús estará siempre con nosotros cuando lo necesitemos. Hola, Church Family. One of the good things about the verse that was just said is the story of the widow's mites, and it's a powerful story of a person who can give that gives just a little, and a person who has very little that gives all. During this time of everything going around us with COVID and everything else, now is the time to be thinking of others. So dear Lord in heaven, hear our prayer and bless those who can give what they can give. Let's bow our heads in prayer, please. Dear Lord, hear our prayer. The story of the widow's mite is a good example of the story and the things that we need to follow. Dear Lord, with all the things going on and with all the jobs that are gone, the benefits of what we can give, not just to our community, not just to our church members, not to all those around us, but whatever we can do is a blessing to those who don't have. Dear Lord, please put it in the hearts of all of us. Bless those who can give and find a way that we can get through this together in unity. In Jesus' name, amen. Amen. Reciban abundantes bendiciones, hermanos, y esperamos vernos pronto. Que Dios me los bendiga. Muy buenos días, familia de la fe. Me da mucho gusto el saludarte en este domingo, que bueno, es el domingo previo antes del jueves de Acción de Gracias. Me da mucho gusto que me acompañes en esta predicación porque, bueno, sé que hemos estado pasando por tiempo difícil, pero aún así Dios es bueno y es necesario el recordar sus bendiciones, el recordar todo lo bueno que Él es. Y sé que tal vez estás pasando por tiempo difícil emocionalmente o económicamente y por eso me da gusto que estés, porque el alma se alimenta de palabra de Dios, así como el cuerpo se alimenta de comida. Y es necesario en este tiempo difícil el redoblar esfuerzos para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Es con eso en mente que hemos preparado el staff de la iglesia y este tu servidor hemos estado preparando para este año que viene, si Dios nos permite vida, dos series que vamos a estar llevando, una serie de predicaciones en jueves y otra serie de predicaciones en domingo, con el objetivo de estar aprendiendo más para prepararnos más para este tiempo difícil que pues no sabemos exactamente cuánto va a terminar, pero sabemos que es necesario el seguirnos ejercitando en la fe. Así que los domingos a partir del 10 de enero, si Dios nos permite vida, los domingos a partir del 10 de enero vamos a estar llevando esta serie que se llama La Integridad Sexual a la Luz de la Biblia. Y como su nombre lo indica, vamos a estar hablando acerca de cómo Dios nos diseñó como seres humanos con sexualidad y qué es lo que Dios nos enseña, cómo llevar, cómo ejercitar responsablemente nuestra sexualidad y por lo mismo vamos a estar exponiendo a la luz de la Biblia
problemas, conceptos mal aprendidos, con el objetivo de ayudarte. Así que es una serie que estoy muy emocionado. He estado preparándola por los últimos, bueno, es noviembre, aproximadamente hace 5 meses atrás la he venido preparando, y estoy muy emocionado de que en enero la vamos a estar llevando a cabo en las predicaciones, pero también en los grupos pequeños. Así que te invito que si no estás en un grupo pequeño, por las próximas 6 semanas, a partir del 10 de enero, te unas a un grupo, porque hay material, más del 50% de lo que voy a enseñar va a ser a través de los grupos pequeños. Entonces, esta serie ayuda desde adolescentes, jóvenes, adultos, y a los adultos también los ayuda con respecto a cómo enseñar a los niños. Entonces, es para toda la familia. Y pues no me gustaría que te la perdieras, no solamente las predicaciones, sino los grupos pequeños. Así que si tú ahorita no tienes un grupo pequeño, tienes tiempo para planear a cuál unirte. Y si ninguno de los que tenemos funciona el día o la hora, están siendo a través de Zoom, también contacta a los teléfonos de la oficina al final de la predicación, ahí están los números, de tal manera que podamos hacerte llegar el material, que tú inicies un grupo ahí en tu casa, con tu familia. La idea es que estés bien preparado, porque, bueno, estaré hablando más de esto más adelante en siguientes predicaciones, pero lo que es el internet está siendo un arma que, cuando estamos lejos de Dios, nos se puede convertir en una maldición. Así que alarmarte, pero sí, en este tiempo de pandemia, dejarte saber que, pues, lo que es el consumo de pornografía en internet ha subido exponencialmente. Entonces, esta es una de las razones por las cuales estoy trayendo esta serie, para, como papá, prevenirte y que sepas qué hacer y cómo hacerlo. Por otro lado, como te menciono, los jueves voy a estar hablando acerca de esta serie de predicaciones de mujer, de ser sabia, ¿verdad? Cómo ser una mujer más sabia. Y va a estar basada en lo que es el libro de Proverbios en la Biblia, pero también va a estar basado en este libro que estaremos llevando, que la autora es Wendy Bello. Así que puedes conseguir el libro por internet, en Amazon o en Kindle, pero si no, lo tenemos en papel en la iglesia, para que cuando vayas a los servicios, o igual contáctanos por teléfono y te podemos hacer llegar el libro por correo, si es que no tienes acceso a los a comprar electrónicamente. De allí, pues esta serie es diseñada para las mujeres, pero pues los hombres también la debemos de ver, para ayudar a nuestras mujeres a ser más a la imagen de Dios. Y mujeres, pues no se desesperen, porque después de esta serie de cómo ser una mujer más sabia, estaremos viendo una serie para hombres que se llama Hombres Restaurados por Dios. Así que mutuamente nos vamos a ayudar como hombres y mujeres. Y si eres soltero, pues también, o soltera, de esta manera, si tú escuchas estas predicaciones, vas a saber más qué esperar en la pareja que Dios te va a proporcionar, para distinguir si es o no es la persona indicada para ti, porque vas a estar sabiendo de antemano cuál es el diseño de Dios para el hombre y la mujer, sobre todo en el rol familiar. Pues sin más, quiero iniciar en esta octava parte de cómo desarrollar un carácter firme. Me vengo acercando a la recta final de esta serie, y en diciembre estaré compartiéndote enseñanzas acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es el penúltimo domingo, Dios mediante. El próximo domingo 27 estaré terminando esta serie, por lo cual quiero hacer un tipo recapitulación, empezando con lo que te comentaba el domingo pasado acerca de cómo Dios tiene una voluntad perfecta y una voluntad permisible. Y la voluntad perfecta es la que Dios planea desde antes de que nazcamos. Dice en Efesios 1:4 que desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió. Y entonces, cuando nos escoge, cuando nos diseñó,
también diseñó nuestra vida, desde cuántos años íbamos a vivir, el color de nuestra piel, el lugar donde íbamos a nacer, porque nada es coincidencia para Dios. Dios no hace las cosas por casualidad. Y lo podemos ver en la naturaleza. En la naturaleza, desde cuando ves una planta, puedes ver el detalle en sus hojas, en las flores, en la raíz, en todo puedes ver el diseño de Dios para esa planta. Y a pesar de que hay miles de plantas, todas son diferentes, diferente especie. Igual con los animales, con los insectos, en toda la creación podemos ver el detalle de Dios. Entonces, en Romanos 1 nos dice que las cosas invisibles de Dios se dan a conocer a través de la creación, de las cosas visibles. Y dice que Dios no se dejó sin testimonio, que a través de lo creado podemos entenderle mejor. Entonces, podemos entender cómo Dios nos diseñó así, con ese cuidado con el que diseña todo en la creación físicamente, así diseñó nuestra vida. Pero obviamente tenemos el pecado que entró a través de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y entonces ese pecado viene a alterar toda la creación de Dios. Y cuando estamos viviendo en pecado, una de las ilusiones que tenemos es que nos escondemos para hacer lo malo. Como te menciono, con la ilusión de pensar que nadie se va a enterar lo que estoy haciendo en lo secreto. Sin embargo, para retomar lo que te hablé la semana pasada, en Lucas 12 me dice Jesucristo que todo lo que se hace escondida se va a dar a conocer. Perdón. Y bueno, permíteme, vamos a Lucas 12, del 2 al 3, dice la palabra de Dios. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que se haya dicho en la oscuridad se oirá a plena luz y todo lo que se haya susurrado a la puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Entonces nos deja ver claramente que no va a haber secretos, no va a haber esa, aunque se diga muy aquí a voz bajita, todo mundo va a llegar al punto en el que se va a saber. Y pudiéramos pensar gente que ya ha fallecido, que suponiendo Hitler, que hizo cosas secretas, que nadie lo juzgó, que aparentemente se suicidó y se salió con la suya. Va a haber un día del juicio donde se va a cumplir este texto, donde todos vamos a saber lo que todos hicimos. No sabemos exactamente cómo va a ser. Yo me imagino, esto es imaginación mía, no es Biblia, ¿verdad? Pero haz de cuenta una pantalla enorme donde va a pasar toda tu vida. Y si no te arrepentiste de tus pecados, no aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, toda la humanidad ahí va a estar en el juicio y todos nos vamos a enterar de todo lo que hicimos en lo secreto. Y entonces, por eso es que el diseño perfecto de Dios para nuestra vida se ve alterado a través del pecado. Entonces, la semana pasada también te hablaba de cómo Dios permite el dolor, las consecuencias dolorosas, como lo vimos en la vida del rey David, cuando adultera con Betsabé y luego, tratando de encubrir su pecado, esta misma ilusión de hacer las cosas secretas y que nadie se entere, manda llamar a su esposo de Betsabé, a Urías, y entonces con el objetivo de que se acueste con Betsabé y pues el hijo, porque resulta embarazada de la relación que tiene con David, que el hijo que van a hacer, pues Urías pensara que era de él y que pues no se supiera, ¿verdad? Tratando de mantener este secreto. Y pues Urías no accede, no se va a dormir con su esposa. Y entonces a David se le ocurre una mejor idea, el mandarlo a la batalla, a lo más recio de la batalla para que lo maten. Y efectivamente lo matan. Y entonces Dios manda al profeta Natán, que lo confronta con una historia en la cual el rey David se ve reflejado de su maldad, de lo abusivo, de lo injusto que había sido al momento no solamente de quitarle su esposa Urías, sino también quitarle su vida. Entonces vienen las consecuencias dolorosas. Y uno pudiera pensar, ¿por qué? ¿Por qué si Dios me ama tanto, deja las consecuencias dolorosas? Pero es precisamente porque Dios me ama que Él quiere que yo en esta vida me arrepienta. Porque una vez que yo fallezco, una vez que terminé mi vida en este planeta,
nada más que del juicio, y allí ya no hay oportunidad de arrepentimiento, la Biblia me lo enseña. Entonces Dios quiere que a través de cualquier medio yo me arrepienta para que esté a cuentas con Él, para que realmente pueda experimentar la vida abundante que Él diseñó para mí. Entonces, este primer punto del cual te quiero hablar es la aplicación. El día de hoy nada más traigo dos puntos, es la aplicación y un resumen de la serie hasta ahorita de cómo desarrollar o cómo desarrollar un carácter firme. Entonces, retomando un poco, la semana pasada te leía este texto. Cuando un adicto está viviendo una vida secreta, se encontrará rodeado de dolor y vergüenza. Es vital para el proceso de recuperación que se implementen las consecuencias. Y aquí las consecuencias pueden ser autoimpuestas o pueden ser consecuencias naturales. Yo te recomendaría que fueran autoimpuestas, o sea que tú mismo busques la ayuda antes de que lo que haces en secreto salga a la luz. No necesariamente quiere decir que estás haciendo algo en secreto, algo malo. Hay quienes ya hemos caminado con el Señor y hemos dejado las cosas secretas y Dios nos ha ayudado en todas las áreas de nuestra vida. Es posible, lo vemos a lo largo de toda la Biblia, que gente imperfecta logró agradar a Dios a través de un cambio de conducta. De hecho, ese es el requisito para o más bien que el requisito, esa es la evidencia. Esa es la evidencia de cuando alguien es creyente. Esa es la evidencia de que has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. El que hay un cambio en tu vida. Hay un cambio en todas las áreas de tu vida. Y entonces el objetivo es el renovar mi forma de pensar para que el cambio sea permanente y sea en todo, en todas las áreas de mi vida. Si comparáramos las áreas de la vida de alguien con una casa, es que se hiciera la limpieza desde el patio de enfrente hasta el closet más recóndito de la casa, en todos lados, y que fuera una limpieza permanente. Pero con este ejemplo de la casa, puede ser que viniera un ejército de limpieza y limpiara mi casa desde el patio de enfrente hasta el closet. Pero si yo no he desarrollado los hábitos para mantener mi casa limpia, lo que va a suceder es que si a mí me gusta ser desorganizado, si yo no sé cómo mantener las cosas en orden, si yo no sé cómo mantener limpia mi casa, nuevamente voy a ensuciarla. Entonces, esa es la diferencia entre ser salvo y el proceso de santificación. Ser salvo es dejar que Cristo entre y haga la limpieza con su sangre preciosa de mi vida, de todos lados. Pero el proceso de santificación me corresponde a mí. El desarrollar hábitos, el quitar lo mal aprendido para no volver a ensuciarme. Entonces, es por eso que Dios permite las consecuencias dolorosas. Y entonces pueden ser consecuencias autoimpuestas o consecuencias naturales. Esa es la triste realidad. Tarde o temprano, si estoy con vida, se va a dar a conocer, y bueno fuera que se diera a conocer si estoy haciendo algo en lo secreto para que me dé tiempo de arrepentirme. Entonces, permíteme seguirte leyendo la aplicación que te vengo diciendo de las consecuencias autoimpuestas. Cuando un adicto puede comenzar a asociar sus acciones con una consecuencia específica, lo ayudará a sopesar el resultado, o sea, él mismo va a evaluar el resultado de su comportamiento y si vale la pena correr el riesgo. Voy explicando un poquito. Cuando estoy haciendo algo malo y nunca experimento dolor, entonces yo evalúo y digo, pues el robar no tiene nada de malo, pues siempre que voy a la tienda, el que está cobrando no se da cuenta, entro al 7-Eleven y agarro una bolsa de chips y me la guardo y nunca me han descubierto. Y entonces el que está haciendo lo malo evalúa y dice, pues no hay dolor y estoy comiendo chips gratis porque pues cada que voy me robo una y nadie se da cuenta. Y entonces va a continuar con su comportamiento porque no hay dolor. Entonces continúo leyendo. El dolor de las consecuencias también crea un cambio en el centro de recompensa del cerebro. Si
ese jovencito, que casi siempre son jóvenes, ¿verdad?, los que se atreven a hacer eso de robar cosas en, suponiendo, en el 7-Eleven. Si ese jovencito, desde la primera o segunda vez que hace ese acto de robar, de tomar cualquier cosa, ya sea una soda, unos chips, unos chicles del 7-Eleven, y no pagar por ellos, se los guarda en la bolsa, desde el primer día o el segundo día lo sorprenden y lo hacen pagar las cosas, y le llaman a la policía y lo asustan de que pues ahora esto va a quedar en su récord, de que lo van a llevar a la jefatura de policía, que le van a llamar a sus papás, y entonces hacen algo grande. Entonces ese jovencito va a evaluar y va a decir, no vale la pena, es mucho el dolor, es mucha la vergüenza, no lo vuelvo a hacer. Ese es el objetivo del dolor. Entonces continúo leyendo. Si el cerebro comienza a conectar las consecuencias dolorosas con una recaída, es menos probable que una persona elija ese camino. Ese es el objetivo, que la persona nunca recaiga, que quede limpia y se mantenga limpia. Las consecuencias ayudan a un adicto a reconocer los efectos de su comportamiento en lugar de retraerse, culpar, esconderse, mentir, enojarse o hundirse en las profundidades de la vergüenza. Ok, entonces el objetivo de las consecuencias del dolor es que ya no nos volvamos a acercar. Alguien aquí, adicto, la palabra adicto comúnmente la relacionamos con alguien que pues está en drogas o en alcohol, pero por eso pongo este ejemplo de alguien que roba, ¿verdad? Hay veces que no se ve como una adicción, o el mentir, o el ser enojón, o el ser infiel en el matrimonio, el estar siendo infiel, tal vez no físicamente, pero sí emocionalmente, a través de Facebook, allí texteando con el exnovio, la exnovia, y entonces todos esos comportamientos se pueden volver adictivos. Entonces las consecuencias te van a ayudar a responder a la recaída de suponiendo si estás casado, de tu cónyuge, de una manera no emocional. El objetivo, por eso es que le llamé a este primer punto la aplicación. El objetivo no es que reaccionemos en enojo cuando alguien peca, sino en el caso de la familia, ya sea un hijo, sea en el matrimonio, ¿verdad?, el cónyuge, ya sea el esposo o la esposa, sino que reaccionemos bíblicamente, de antemano saber qué hacer. Porque comúnmente cuando yo no entiendo el pecado y cómo funciona, entonces lo único que hay en mí es sorpresa, dolor, y por lo mismo que hay dolor, entonces hay algunas personas reaccionan en enojo, en explosión, en pues nos divorciamos y mandamos todo a volar. O la otra reacción probable es que me deprimo, lloro y entonces me retraigo, así como una tortuga que se mete en su caparazón, ¿verdad? Entonces son comúnmente las dos respuestas naturales de alguien que no está preparado para algo así. Pero si yo estoy casado con un humano, o yo vivo con humanos en mi familia, sé que somos pecadores y que no es el deseo, ¿verdad?, el que pequemos. Al contrario, es dejar de pecar. Pero por lo mismo que quiero ayudar a mi familia a dejar de pecar, tengo que estar prevenido y saber las consecuencias. Es por eso que Dios me dejó las consecuencias en la Biblia. Y me gustaría leerte un poquito de lo que tengo aquí escrito. Esto lo he venido aprendiendo de este ministerio que te he mencionado anteriormente, que se llama en inglés Pure Desire. En español traducido sería algo así como deseo ser puro. Y dice así: las consecuencias predeterminadas que se han discutido con un consejero o en momentos de oración y tranquilidad reducirá la necesidad de que usted se sienta como un rescatador o el oficial de policía en la situación. Y la semana pasada te ponía el ejemplo, ¿verdad?, del hijo de Periquita que le gustaba o le gusta, ¿verdad?, fumar marihuana, y lo sorprendieron la policía y lo metió a la cárcel, y entonces va la hermana Periquita a rescatarlo de la cárcel porque no quiere que pase ni una noche allí porque pobrecito su hijo. Pero cuando yo comprendo que si no hay dolor, entonces no va a haber un cambio de actitud, no es a manera de venganza, no es en enojo, es en pidiéndole a Dios en una dirección desde antes, el Señor, dame sabiduría. Y parte de lo que encuentro en la Biblia es dejar que la consecuencia, cuando, sobre todo cuando es pequeña,
dejarla para que sea un dolor pequeño el que experimenten mis familiares y se rompa ese ciclo de vivir escondiéndome en una vida de pecado. Es algo así lo que le pasó al hijo pródigo cuando se fue de su casa. El papá del hijo pródigo no le estuvo mandando dinero, no lo estuvo espiando. Yo me imagino, esto es imaginación mía, ¿verdad? Si el papá del hijo pródigo tenía dinero, bien podía haber enviado a uno de sus sirvientes a espiar a su hijo, qué era lo que hacía, en dónde estaba. Tal vez se pudo haber enterado que ya se había quedado sin nada, que ya estaba viviendo en la calle, y allí le pudo estar enviando dinero. Pues es que ¿cómo? Es que es mi hijo y lo quiero tanto, ¿cómo lo voy a dejar vivir en la calle? Cuando lo meditas dices, pues el papá del hijo pródigo hizo lo más difícil, que fue quedarse en casa y esperar en la promesa de Dios a que el dolor lo hiciera regresar. Entonces, esa es parte de lo que podemos aprender en base a esta parábola del hijo pródigo y en base a entender las consecuencias. Y aquí es donde viene parte de la aplicación que quiero hacer énfasis. Es por esto que alguna de estas cosas te las había mencionado la semana pasada, pero veo la necesidad de volverlas a mencionar. El que lo ideal es que yo, de voluntad propia, antes de que llegue el dolor, le pida ayuda a Dios, le pida ayuda y de ponerme yo mismo consecuencias, o sea, consecuencias autoimpuestas, de tal manera que corrija este comportamiento. Obviamente, factores que te he mencionado a lo largo de esta serie es el tener a alguien a mi lado, alguien que me ayude, alguien espiritualmente maduro, obviamente hombre con hombre, mujer con mujer, pero estoy hablando de un consejero, el que si yo estoy viendo que tengo un problema recurrente de estar pecando, es pedir ayuda, el salir de ese secreto y pedir ayuda, lo dice Santiago 5:16, que oremos los unos por los otros, más adelante te lo voy a leer, pero a lo que voy es que con la ayuda de alguien pienso en qué consecuencias autoimpuestas puedo tener. Y entonces te leo un poco de lo que te leí la semana pasada, pero a manera de que se entienda mejor. Olegario Batalla, ya saben que Olegario es nuestro miembro ficticio de Encuentra Memoria Amistad. Olegario Batalla con el tiempo y el contenido de los videos que ve en YouTube. Y entonces una consecuencia autoimpuesta es: como recaí en mi adicción después de ver videos de YouTube, a altas horas de la noche apagaré todos mis dispositivos electrónicos después de las 10:30 de la noche y deshabilitaré el acceso a YouTube. Esa es una consecuencia autoimpuesta que Olegario está viendo que es necesaria. Obviamente Olegario no se le ocurrió esto solo, sino que habló por teléfono con su consejero. Es que fue por teléfono porque con esto de la pandemia no se pudieron ver en persona, ¿verdad? Y entonces por teléfono le dijo, y entonces su consejero le dijo, bueno, ¿qué pasa si entonces apagas tus electrónicos, quitas la aplicación de YouTube de tu celular y de esa manera te estás ayudando a ti mismo a no tener acceso a esos videos que estás viendo? Otras dos consecuencias autoimpuestas por Olegario con ayuda de su consejero es que mi teléfono celular sigue siendo una fuente de visualización de imágenes inapropiadas, por lo que desactivaré internet a través de mi proveedor de telefonía. Entonces va a hablar a la compañía y va a decir que quiere cambiar su teléfono por uno de esos viejitos que solamente tenían teclas y que no tenían acceso al internet, que solamente sirven para hacer llamadas. Y entonces esa es otra consecuencia. De hecho, aquí en esta aplicación, Jesucristo, cuando está una de sus enseñanzas, dijo que si tu ojo te era ocasión de caer, o sea, si tu ojo derecho te era ocasión de caer, mejor fuera que te lo quitaras o que te lo arrancaras y que entraras al cielo sin un ojo, a entrar con los dos ojos al infierno. Cuando lo analizas, esa enseñanza es bastante difícil de aplicar físicamente, no solo por lo doloroso, ¿verdad?, de que te imaginas sacarte un ojo, sino porque cuando te pones a analizar dices, bueno, ¿cómo puedo identificar qué ojo fue el que pecó? ¿El izquierdo o el derecho? Pues si los dos casi funcionan igualitos, ¿no?
Entonces te vas dando cuenta que Jesús está hablando de una, en un ejemplo, podríamos decir de una manera alegórica, o sea, fantasiosa. No te está diciendo que te arranques el ojo, te está diciendo que arranques de tu vida aquello que te está haciendo tropezar. Entonces, si realmente quieres agradar a Dios, vas a cambiar de celular. Vas a cambiar y quitar el internet. ¿De qué te sirve irte al infierno con todo el internet o celular si no estás pudiendo agradar a Dios? Si realmente estoy agradecido con Dios y de que limpió mi casa, que limpió mi vida, entonces dice Dios, mantente limpio. Y lo menos que puedo hacer es quitar los electrónicos de mi vida. Pero si empiezo a poner excusas de cómo voy a dejar mi celular, es que lo ocupo tanto, es que cómo voy a dejar de ver YouTube si me gusta tanto. Entonces en realidad no estoy arrepentido. En realidad mi pecado me gusta más y es mayor mi amor al pecado que mi amor hacia Dios. Y entonces eso me deja ver que estas consecuencias no las voy a querer poner porque en realidad no estoy amando a Dios. La última consecuencia autoimpuesta por Olegario. Cuando estoy en las redes sociales he coqueteado con otros o con otras, no dependiendo. Aquí sería con otras porque pues Olegario es hombre. ¿Cerraré mi cuenta o solo tendré una cuenta junto con su cónyuge? Entonces nos damos cuenta que si Olegario está arrepentido, va a llevar esto a cabo. Cuando alguien empieza a poner excusas, en realidad no está arrepentido. Y entonces es cuando vienen las consecuencias naturales. O sea, ¿qué sucede cuando una consecuencia natural es que se produce como un resultado de una elección sin que nadie le imponga? O sea, hay algunos tipos de ejemplos de consecuencias naturales cuando un adicto recae. Aquí vamos nuevamente a ver Olegario. Olegario fue sorprendido por su esposa viendo pornografía. Y entonces aquí ya las consecuencias son naturales. Ya Olegario perdió la oportunidad de él solo corregir el problema. Ahora, si no lo corrige, como ya fue sorprendido, o va a caer en divorcio, o como aquí hay algunas de las consecuencias más leves, de las más leves. La confianza se rompió y mi cónyuge se siente traicionada, lo que hace que se enoje, reaccione y se distancie de mí. Eso es una consecuencia que ahora Olegario está teniendo por no haberlo hecho voluntariamente. Ahora ya salió a la luz y ya no puede escoger. Ahora su esposa, su cónyuge de Olegario, está muy ofendida porque para su cónyuge Olegario ha cometido adulterio con su mente. Y también Jesucristo lo enseñó, aquel que es infiel solamente con el pensamiento y adulteró. Entonces, al momento que Olegario estaba viendo pornografía, para su esposa ya fue infiel, ya cometió adulterio. Entonces las consecuencias ya son naturales, ya Olegario no tiene control de ellas. Una recaída me genera culpa o vergüenza, lo que me hace sentir distante de los demás y de Dios. Ahora también Olegario ya se siente lejos, se siente aislado por la vergüenza, se siente aislado por el enojo y siente que no solamente sus seres queridos se han enojado con él, sino también Dios. Y todas esas, a pesar de que Dios no lo está juzgando, él se siente por la vergüenza, se siente lejos de Dios. Todas estas son consecuencias de cuando alguien no se arrepiente voluntariamente, sino que es en base a ser sorprendido. Y como te comento, son solamente unos ejemplos, ¿eh? No son todos, son unos ejemplos. El último de ellos, mi adicción me cuesta tiempo, energía y dinero valiosos que podría haber invertido en mi familia o en otras personas. Aquí pues no vamos a hablar de todo el dinero que un adicto gasta. Como te comento, en este caso de Olegario, su adicción es la pornografía y ha gastado no solamente dinero, sino ha gastado tiempo y energía que pudo haber pasado con su esposa o con su familia. Entonces, al principio es voluntario, ¿verdad? Dios nos da oportunidad de arrepentirnos, de buscar ayuda, de autoimponernos consecuencias. Sin embargo, si no lo hacemos, Dios nos ama tanto que entonces lo va a hacer Él por nosotros, así como el rey David. Al principio Dios le dio oportunidad de arrepentirse, pero en lugar de utilizar ese tiempo en que nadie sabía, David lo utilizó para buscar el tapar su primer pecado de adulterio y entonces llegó a un segundo pecado de matar al esposo de Betsabé. Y si Natán hubiera ido, entonces tal vez
hubiera seguido cometiendo más y más pecados buscando el esconder los anteriores. El segundo punto que te traigo hoy es más rápido, es un resumen de esta serie de Desarrollando un Carácter Firme. Entonces, te lo he resumido en cuatro incisos. El primer inciso, el inciso A, es cuando estoy, o sea, esto te lo traigo como resumen porque si tú en realidad quieres salir de no llegar a las consecuencias naturales, sino el empezar con las consecuencias autoimpuestas, el decir realmente quiero salir de forma voluntaria de este pecado, de este ciclo de pecado en el cual me encuentro, entonces el inciso A que tienes que hacer es aceptar que tienes heridas en tu alma. El problema de tu adicción no es la adicción en sí. Por ejemplo, en este caso de Olegario, su adicción a la pornografía, el problema no está en el problema sexual. El problema está en que tiene un dolor en su alma que está buscando aliviar a través del placer que le produce la pornografía. Entonces, si él no deja que Dios venga y le sane, entonces va a cambiar de adicción. Y entonces ya dejó la pornografía, pero empezó con el alcohol. O dejó el alcohol y ahora está con el cigarro. Porque en realidad lo que está buscando es un placer, porque su realidad no le produce placer. Su realidad es dolorosa. Entonces dice Dios, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Lamentaciones 3:40. Entonces Dios está diciendo, no trates por encimita, no estés maquillando a través del pecado esos dolores que tienes. Dios quiere tratar con las heridas de tu alma. Ese es el primer punto y es el que te traté de transmitir a lo largo de esta serie. El primer punto es que aceptes que tienes heridas en tu alma. El segundo punto es que la mayoría de las veces las heridas producen aislamiento, que es por eso que te mencionaba de este Olegario que pues estaba escondiéndose hasta que su esposa lo sorprende consumiendo pornografía. Entonces, en Encuentro de Amor y Amistad, es en parte por eso que traigo esta serie de predicaciones, es crear un entendimiento, una cultura de que Dios nos ama y que debemos de salir de la oscuridad de forma voluntaria. Dios nos limpió la casa del patio de enfrente hasta el closet. Ahora nos toca a nosotros el decirle a Dios, Señor, no solo limpias mi casa, enséñame cómo permanecer limpio. Y eso es lo que te comento, que se le llama el proceso de santidad, que en otras palabras es el proceso de discipulado, por lo cual te estoy predicando de esto. El deja tu vergüenza. Dios ya sabe lo que haces en lo escondido, en lo secreto, pero Él quiere que tú lo confieses y entonces entender que las heridas de mi alma van a producir aislamiento. No me gusta hablar de las cosas que me producen dolor. Salmo 25, 16 al 18. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión. Y aquí lo subrayé, pues me encuentro solo y afligido. Así se sentía el salmista, solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón. Libérame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias. Te das cuenta, se siente afligido y se siente lleno de penurias. Y borra todos mis pecados. Mientras yo me encuentro en pecado, me voy a sentir con vergüenza y la vergüenza me lleva a aislarme. Entonces, la herida de mi corazón, las heridas de mi alma, el inciso A, me van a llevar al inciso B, que es el aislarme. Entonces tengo que aceptar que el tiempo no va a sanar las heridas. Y ese es el tercer punto, a manera de resumen, que te he traído con esta serie de predicaciones. El tiempo no sana las heridas. Jeremías 20:18 dice, ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción? ¿Y para terminar mis días en vergüenza? Jeremías nació en un tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba dividido en norte y en sur. Y el norte se llamaba Israel y el sur se llamaba Judá.
Y entonces Dios le viene hablando a través de profetas como el profeta Isaías, tanto al norte como al sur, diciéndoles: arrepiéntanse, si no se arrepiente va a venir el exilio, van a venir sus enemigos y se los van a llevar cautivos, a eso se le llama exilio. Y entonces Jeremías nace aproximadamente cuando en el 731 a.C. la tribu del norte, las 10 tribus del norte, lo que es Israel, son llevadas cautivas por el reino de Asirio. Y entonces se los llevan cautivos, y es Jeremías que desde que salí del vientre vi problemas y aflicción, y para qué terminar mis días en vergüenza. O sea, toda su vida él vio dolor y dolor, pero el dolor fue producido por el pueblo de Israel. El tiempo no sana las cosas. El pueblo de Israel tuvo muchísimos siglos para arrepentirse. Sin embargo, nunca lo hizo. El tiempo no cambia mis malos hábitos. El tiempo no cambia mis adicciones. Lo que lo cambia es el querer salir de ellas, y entonces no dejes que sea el dolor, pero casi siempre es el dolor lo que te hace cambiar. Entonces, el dolor o el amor, entonces es mejor que sea el amor. De hecho, el amor es lo que nos hace aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y es lo que nos permite seguir caminando en su verdad. Entonces, deja que sea el amor lo que te haga aprender un nuevo estilo de vida, no dejes que sea el dolor. Pero el tiempo no va a sanar las cosas, el tiempo no sana las heridas del alma. Y el último punto, a manera de resumen para terminar esta predicación, es que sanamos a través de relaciones personales sanas. A Santiago 5:16, que te lo mencioné hace rato: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Te das cuenta? Para ser sanado necesito que alguien más ore por mí. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Aquí no solamente es la oración, sino al momento dice: confiésense los pecados. Yo, para confesarle a alguien de manera natural, no como una tradición, porque hay algunos lugares que así le llaman, ¿verdad? Voy a la confesión y voy y le platico a alguien que no conozco, que no veo, que nada más me va a decir: haz esto y esto y esto, pero no le interesa mi vida. No, eso del confesionario y la confesión vino siglos después. En realidad, Santiago 5:16 fue escrito en el primer siglo, cuando Jesucristo recién subió resucitado a la diestra del Padre. Y entonces Santiago se está refiriendo a tener una amistad íntima, una amistad realmente con alguien que confío, al cual o a la cual, hombre con hombre, mujer con mujer, le voy a abrir mi corazón y le voy a decir: ¿sabes qué? Batallo con esto. Y entonces ese compañero de batalla, ese consejero, me va a decir: déjame orar por ti. Si te das cuenta, no está diciendo que tiene que ser un sacerdote o un pastor o un predicador. Dice: confiésese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Entonces está hablando entre miembros de la iglesia. Identificar a alguien que es más maduro que yo y con quien tengo una amistad para comentarle: ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas, estoy ya sea consumiendo alcohol o drogas o pornografía, o estoy teniendo una relación extramarital, ¿qué hago? Ayúdame. Y entonces, si tú te encuentras en esa situación, como te comento, sal voluntariamente. Deja que Dios limpie tu casa de forma voluntaria. De otra manera, lo leímos al principio de la predicación en Lucas, las cosas escondidas se van a saber tarde o temprano, se van a gritar en las azoteas, y entonces es cuando viene el dolor, que si tú lo canalizas bien, el dolor te va a ayudar a no volverlo a hacer. Pero por otro lado, hay quienes no lo canalizan bien y se enojan con Dios, se divorcian, destruyen su familia, y eso es lo que Satanás quiere: que te alejes de Dios y que te alejes de tus seres queridos y que te conviertas en el autor de tu propia destrucción. Así que mi objetivo como pastor, a través de esta serie de cómo desarrollar un carácter firme,
es que identifiques el pecado, salgas de la negación, busques ayuda y entonces empieces ese proceso de restauración. Y es por eso que los domingos a las 6 de la tarde, entre hombres, estamos teniendo este grupo que hemos llamado Hombres de Fe, y estamos llevando un programa que se llama Los 7 Pilares de Libertad. Así que si tú estás interesado, varón, en ser parte de este grupo, eres más que bienvenido. Aquí no censuramos a nadie, estamos para ayudarnos a salir del pecado. Eso sí, buscamos enseñar la verdad y buscamos el cambiar, el decir no más. No quiero seguir viviendo en este estilo de vida pecaminoso en el cual viví o he vivido desde que tengo uso de razón, o que aprendí con mis amigos de la escuela, o que en algún punto inicié. No quiero continuar. Entonces, si tú estás en ese punto en el cual dices no quiero seguir viviendo como vivo, eres bienvenido en este grupo. La clave te la podemos proporcionar si tú le hablas a Jonathan Esquinca o a Mauricio Suri. Ahorita te voy a proporcionar los números de teléfono. La idea es que seas parte, y como mujeres, por eso vamos a estar iniciando este grupo de cómo ser una mujer más sabia los jueves a las 7, pero también te puedes comunicar con Susan Suri, y ahí va a aparecer su número para que ella te oriente y que no te quedes aislada, aislado, viviendo en vergüenza, en culpabilidad, sino que sepas que el evangelio está para que seas libre, para que no vivas en vergüenza, para que cuando te acuestes a dormir duermas tranquilo, duermas descansada, sabiendo que eres una nueva criatura, que tu pasado ha sido olvidado por Dios, que no hay nadie más que te culpe. Así que si hay ese tipo de dolor en tu corazón, quiero orar por ti. Si es la primera vez en que tú has escuchado esta buena noticia, por eso se llama Evangelio, son buenas noticias, y quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, te invito a que hagas una oración como la que yo voy a hacer, donde le dices a Dios que entre a tu corazón, que te arrepientes del dolor que le has causado a Dios y a tus seres queridos, a ti mismo, y que quieres empezar una amistad con Él. También estaré haciendo una segunda oración por aquellos que ya tenemos una relación con Dios, pero que por alguna razón u otra, después de que Dios vino y limpió nuestra casa, nuestro corazón, nuestra vida, hemos vuelto a ensuciarla. Y Dios no está para condenarte ahorita, al contrario, Él quiere ayudarte, porque Él mismo dijo, apartados de mí no pueden hacer nada. Así que te voy a invitar a que hagas esta primera oración si es que no has aceptado a Cristo. Señor, te doy muchas gracias porque en esta hora puedo entender que tú eres un Dios que no me está juzgando, condenando, sino que tú eres un Dios de amor y misericordia. Quiero iniciar una relación contigo. Quiero comenzar a ser parte de tu familia. Me arrepiento por los pecados que he cometido, por el dolor que le he causado a tu corazón y al corazón de mis seres queridos. Te pido que me perdones. Acepto a Jesucristo como tu Hijo, como mi Salvador, y te pido que me permitas tener una relación contigo para aprender una nueva forma de vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora me gustaría orar por aquellos que ya hemos tenido tiempo en el Evangelio y que hemos experimentado recaídas. Señor, te pido por mis hermanos y hermanas que en esta hora están identificando, gracias a tu Espíritu Santo, que se encuentran en una situación en la cual tienen cosas secretas, obscuras, y que Satanás ha ganado fuerza en su vida a través de estos secretos, de esta doble vida. Te pido que tú nos ayudes a salir, a tener esa valentía y salir del aislamiento y pedir ayuda. Señor, que como familia espiritual nos ayudemos, y Padre, que busquemos consejería. Para eso estamos en Encuentro de Amor y Amistad. Padre, que haya ese valor de marcar los números de teléfono y decir, ocupo ayuda, ocupo hablar con alguien, ocupo consejería. Papá, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor y en este momento de segundas oportunidades. Señor, queremos aprovechar y tomar tu misericordia, tu segunda oportunidad, y no dejar pasar más tiempo viviendo en pecado y en vergüenza. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, papá. Amén y amén. Te doy muchas gracias. Te dejo con los números de teléfono.
y espero en Dios que tengas un excelente jueves de Thanksgiving. Este jueves estaré trayendo una predicación especial por motivo del Día de Acción de Gracias. Deseo que tengas un excelente domingo, que Dios te bendiga y estamos en contacto. Bendiciones. Hola niños, ¿cómo han estado? Yo espero que bien, pero muy bien. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo y podernos ver en otra clase más. Qué bueno que tú y tú y tú y todos ustedes están muy bien. Ahora ya tenemos también otra noticia que no nos agrada tanto. El COVID está queriendo regresar otra vez a la iglesia y nos quiere sacar de nuestro saloncito. Ya faltaba menos, pero bueno. Ni modo, hay que ser obedientes, hay que esperar. Vamos a seguir trabajando aquí de todos modos, vamos a seguir aprendiendo de Dios, vamos a seguir haciendo nuestras manualidades, recordemos los versículos que hemos estado aprendiendo y sobre todo quiero darte una recomendación. Acuérdate de cubrirte tu boca,
lavarte las manos y la distancia social. Y si no tienes que salir, no salgas, puedes permanecer en casa. Hay muchas cosas entretenidas que puedes hacer. Tu manualidad es una de esas. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase. Y la clase del día de hoy, como todas creo que hemos estado teniendo, es muy interesante y va a estar divertida, creo yo. Vamos a hablar acerca del rey David. Ya lo conocemos muy bien, pero vamos a hablar de una parte importante, una parte que nos deja una enseñanza para ti, para todos, de ser valientes. Bueno, pero para ir entendiendo de qué se va a tratar la clase, vamos a ver primero cuál es el versículo que tenemos que memorizar el día de hoy, cuál es nuestra verdad central y los objetivos que pretendemos alcanzar. Así que vamos a conocer cuáles son estos. Adelante. Versículo para memorizar. Este lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 13, que dice: portaos varonilmente. Verdad central del estudio número 14. Necesitamos ser valientes para seguir a Jesús. Objetivos de nuestra lección. Objetivo número 1. Conocer la historia de los valientes de David. Objetivo número 2. Reconocer la importancia de ser valientes para Dios. Objetivo número 3. Pedirle a Dios que nos ayude a ser valientes y esforzados. Bueno, estamos viendo ahorita en estos objetivos, en nuestra verdad central, la importancia de ser valiente. A Dios le interesa mucho que tú seas valiente y esforzado en todos los aspectos. Y la fortaleza y esa valentía va a venir de Dios. Por eso, esto lo vamos a ver en nuestra base bíblica. Hoy no te voy a pasar un video para la base bíblica, pero lo vamos a entender desde otra manera. Entonces, mira, te lo explico de esta forma. Base bíblica, Primera de Crónicas 11:11. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasumbeam, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, el cual blandó su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Es muy importante entender esta parte de qué tan importante es ser valiente en el ejército, no nada más en el ejército de David, sino en el ejército de Dios. En el ejército de Dios estás tú, estamos todos, todos somos parte de. Pero vamos a recordar un poquito de esta historia. David tenía un ejército muy grande, su imperio era grande, su reinado era grande, pero él contaba con 30 personas que eran sus más allegados, su ejército, vamos a llamarlo así, su ejército personal. Pero dentro de esos 30 había tres especiales que estaban más allegados a él y que lo que el rey ordenara, ellos hacían. Sí, bueno, ya vimos, uno es Jasobeam, otro es Eleazar y el otro es Sama. Te los repito, es Jasobeam, Eleazar y Sama. Bueno, estos tres valientes, como ya vimos, se escucharon que tenía sed David y se atrevieron a entrar a donde estaba el ejército de los filisteos, estaban ocupando Belén. Se metieron ahí. Entonces, ¿cuál era la intención? Recuperar el agua que quería el rey David para que la bebiera. Aquí lo importante que tenemos que ver es cómo ellos hicieron todo por su rey, todo lo que fuera necesario.
para satisfacer lo que el rey quería. Y el rey dice, bueno, pues yo cómo voy a tomar el agua así simplemente. Se arriesgaron, mis tres más valientes arriesgaron su vida por mí. Se la voy a ofrecer a Dios. Y así es como derrama el agua para ofrecérsela a Dios. Entonces, esa es la importancia de ser valiente. Vamos a ver cómo entendemos nosotros el ser valiente. Porque hoy creemos que ser valientes es ser superhéroe o ser alguien distinto, pero te vas a dar cuenta que no. Pero primero, ¿cómo entiendes tú el ser valiente? Vamos a tratar de contestar esto de la siguiente manera. El ser valiente para Dios no es que tú tengas superpoderes. ¿Como cuál superpoderes? No es necesario que tú puedas volar. Tampoco que seas el más rápido de todos. Ni que tengas una gran fuerza tampoco. O que tengas muchas habilidades que otros no alcanzan a tener. Que puedas vencer a un ejército. O que no le tengas miedo a la noche. Que seas una niña muy valiente, fuerte y que puedas realizar todo lo que quieras. Que tu astucia sorprenda a los demás. Tampoco que tengas un carácter que te haga explosivo. Ni siquiera el que tú seas el más valiente de donde tú vives. Ni que tus poderes te hagan el más fantástico. Ni que creas que la fuerza te acompañe en todo momento. El verdadero poder que tú tienes es cuando te das cuenta que necesitas del Señor Jesús. Y ese gran poder lo adquieres cuando te pones en comunicación con Él orando. Ese es tu superpoder de valiente. Ya nos dimos cuenta que para ser valiente no necesitas usar una capa. El más poderoso de todos, el héroe más poderoso, no usaba capa. Nuestro gran héroe, en lugar de una capa, traía una corona de espinas y cargando una cruz. Exactamente, es Jesucristo. Entonces, vamos a entender también cómo tú puedes ser un valiente para Dios. No necesitas ser un superhéroe, pero sí necesitas ser valiente para Dios. Un valiente, acuérdate que se esfuerza mucho por querer agradar en todo a su rey, como lo hicieron anteriormente, ¿sí? Jasobam, Eleazar y Sama. Pero tú, ¿cómo lo puedes hacer? Fíjate cómo lo puedes hacer. Vamos. ¿De qué manera podemos demostrar que en verdad somos valientes, según nos dice la Biblia? Vamos a ser valientes ayudando a los demás, a cooperar cuando ellos se han caído. Cuando tú ayudas en tu casa, eres valiente, lo estás demostrando así. Cuando aquellos que tienen necesidad requieren de ti y tú los apoyas. Cuando levantas a aquel que ha caído en algún momento de su vida. Cuando eres buen hermano o buena hermana. Cuando te portas bien en la escuela, esa es una manera de demostrar que eres valiente. Pero sabes también cómo lo vas a demostrar, además de todos estos, que es a través de seguir aprendiendo de Jesús. Cada vez que estamos viendo nuestros videos, estamos siendo valientes. Eres valiente cuando compartes de Jesús a otras personas, aquellos que no saben, aquellos niños de tu casa, de tu escuela, así eres valiente. Y eres valiente cuando decides pasar tiempo en oración con Dios y dejas a un lado tu teléfono, tu tablet. Así es como a Dios le gusta que tú seas valiente. Qué gran enseñanza nos ha dejado el día de hoy esto que hemos visto de David y sus valientes. Pero ya que hemos estado hablando de David, a David ya lo conocemos, ¿verdad? En muchas facetas. Cuando llega el profeta de Dios para ungir a al próximo rey de Israel y empieza a buscar entre los hermanos mayores, y él decía, no, yo quiero al más pequeño. Y era David
que estaba cuidando sus ovejas. ¿Te acuerdas? Vimos eso y en una ocasión cuando David vencía a los leones y a los osos simplemente con su honda. Cuando David, siendo todavía muy joven, venció al filisteo. Como también ya estudiamos que David fue perseguido porque lo querían matar. Cuando David llegó a ser rey, cómo cuidó el arca para ser regresada. Cuando David falló también, porque David falló. Y David cómo se arrepiente y empieza a escribir su libro de los Salmos. Sabemos mucho de David, pero quiero saber cuánto más sabes de David. Así que vamos a contestar esta trivia. A ver si, cómo te parece. ¡Vamos! ¡Buen día, Cristiano Curioso! Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Y cristianos curiosos de todo el mundo, sean bienvenidos a este bonito canal. En esta ocasión quiero hacerte 10 preguntas acerca del rey David. Así que donde estés, acomódate bien y comencemos. Pregunta 10. ¿Quién era el mejor amigo de David? A. Salomón. B. Goliat. C. Jonatán. D. Urias. Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C. Jonatán. Encuentra la respuesta en el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 1. Pregunta 9. ¿Qué instrumento tocaba David para que el rey Saúl se tranquilizara? A. Salterio. B. Arpa. C. Tambor. D. Flauta. Tienes 5 segundazos para contestar. Y la respuesta correcta es la alternativa B. Arpa. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, podrás encontrar la respuesta. Pregunta 8. ¿Cuál era el oficio de David cuando vivía en casa de su padre? A. Carpintero. B. Cazador. C. Alfarero. D. Pastor. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la alternativa de pastor. Si no me crees, lee el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Pregunta 7. ¿Cómo se llamaba el padre de David? A. Isaí. B. Isaac. C. Elí. D. Elías. Tienes 5 segundotes para contestar. Y la respuesta correcta es la alternativa A. Isaí. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12, encontrarás la respuesta. Pregunta 6. ¿Cuántas piedras tomó David para enfrentarse a Goliat? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa C. 5. Léelo con tus propios ojitos café en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Pregunta 5. ¿A qué ejército pertenecía el gigante a quien David mató? A. Amalecitas. B. Caldeos. C. Egipcios. D. Filisteos. Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. La respuesta correcta es la alternativa de Filisteos. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, podrás encontrar la respuesta. Pregunta 4. ¿Cómo se llamaba el hijo de David que conspiró en su contra para tomar el trono? A. Salomón. B. Absalón. C. Jonatán. D. Urías. Tienes 5 segundotes para contestar. Y la respuesta correcta es la alternativa B. Absalón. Lee el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 6. Ahí encontrarás la respuesta. Pregunta 3. ¿Cómo se llamaba la esposa de David, la cual era hija de Saúl? A. Mical. B. Abigail. C. Betsabé. D. Tamar. Tienes 5 segundotes para responder. Y la respuesta correcta es la alternativa A. Mical. Léelo por ti mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 27. Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo reinó David sobre Israel? A. 20 años. B. 30 años. C. 40 años. D. 50 años. Tienes 5 segundazos para responder. La respuesta correcta es la alternativa C. 40 años. En el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, encontrarás la respuesta. Y pregunta número 1. ¿En qué ciudad David fue proclamado rey? A. Galat. B. Hebrón. C. Jebús. D. Gijón. Tienes 5 segundazos para responder. La respuesta
respuesta correcta es la alternativa B, Hebrón. Léelo por ti mismo en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Y eso, mis cristianos curiosos, fue absolutamente todo. Si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Apóyame con una buena manito arriba y déjame saber en la caja de comentarios cuántas preguntas contestaste correctamente. Ya estamos cerrando la clase de hoy y vamos a quedarnos con esa idea de ser valientes, de buscar a nuestro superhéroe. Y en base a eso, haremos nuestra manualidad. Entonces, sígueme, vamos a hacer nuestra manualidad esta tarde. Listos, para la manualidad del día de hoy, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar hoja blanca, un lápiz y colores. Vamos a hacer un dibujo, así que vamos a empezar. ¿Te acuerdas que lo que vimos el día de hoy fue acerca de los valientes de David? Y para ser valiente no se necesita ser un superhéroe. Pero si hablamos de que tenemos al héroe, al superhéroe más poderoso de todos, ¿te acuerdas que mencionamos que él no usa capa? Que él trae en su cabeza una corona de espinos. ¿Te acuerdas quién? Sí, Jesucristo. Jesucristo es nuestro superhéroe. Entonces, vamos a dibujarlo aquí y sígueme. Vamos a intentarlo. Listo, ya tenemos a nuestro Jesús. Ahora vamos a colorearlo. Una vez que ya tenemos nuestro modelo, que te voy a confesar algo, yo lo saqué de una plantilla de internet. Tú puedes hacer lo mismo. Si tú lo puedes hacer sin sacarlo de ninguna plantilla de internet, te felicito. Pero yo así lo hice. Bueno, entonces voy a estar utilizando estos cuatro plumines, que es el rojo, amarillo, café y el azul, y voy a estar ocupando estos colores también en crayola. Entonces vamos a colorearlo, acompáñame. Primero pintamos todo el contorno rojo. Ahora vamos con el azul. Vamos con nuestro amarillo. Ahora vamos a utilizar nuestro color café.
Listo nuestros plumones. Ahora vamos a empezar a colorear con nuestras crayolas. Adelante. Ahora vamos a utilizar el color carne para colorear toda su cara y aquí en la parte donde tiene que ir su cuello. Pero, ¿qué va a pasar con los ojos? Bueno, aquí vamos a buscar un color negro más delgado, más fino, ¿sí? Para marcárselos bien, bien, bien y dejárselos de ese color. También vamos a contornear las cejas y su nariz. Del mismo modo, por dentro de la boca. Para que se vea oscuro. Ahora sí, le pintamos. Le coloreamos su rostro. Y por último, una tonalidad rosada para su lengua. Listo, tenemos nuestra manualidad. Bueno, hemos aprendido el día de hoy que debemos de ser valientes para agradar y servir a nuestro Dios, porque también Él es nuestro superhéroe, Jesucristo. Jesucristo es quien se merece, como lo vimos la clase pasada, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Entonces, termina tu dibujo, tómale foto y mándalo. Nos vemos la próxima clase. Dios te bendice. Hasta pronto. ¿Qué tal tu manualidad? Yo sé que te quedó muy bien, pero como siempre, eso es lo que yo pienso, pero manda fotos para que todos podamos ver cómo te quedó. Realízala, manda fotos y dile a tu mamá o tu papá, ponlas en el WhatsApp. Ponlas en Facebook, donde las podamos ver todos. Espero estas. Y te espero a ti la próxima semana. Cuídate mucho. Dios te bendice. Bye. Niños, pueden ver las clases en YouTube o Facebook. Oh, and don't forget to do your Sunday school work.